Muy buenas tardes, ¿qué tal todos en casa? Les saluda Héctor Rosales, gracias por acompañarnos en su programa Panorama Nicaragua 2023. Es un gusto poder saludar a todos nuestros seguidores que nos ven simultáneamente a través de esta cadena de medios. Iniciamos nuestras informaciones, como todos los jueves, con el resumen de las principales noticias acontecidas en los últimos días en nuestra Nicaragua. Veamos. Daniel Ortega se deshizo del general en retiro Omar Hasles-Levin, ex vicepresidente de Nicaragua, con quien mantenía una buena relación y quien además todavía ocupaba un espacio en las oficinas de la antigua sede de la vicepresidencia, manejado a través de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET. Estos medios de comunicación conocieron de una fuente bajo anonimato que la salida del ex jefe del ejército de Nicaragua obedece a una discusión interna con la sancionada vicedictadora Rosario Murillo, porque supuestamente la vieja guardia del Frente Sandinista quieren proponerlo para la presidencia en las elecciones generales del 2026, algo que provocó la ira de Murillo y le recetó casa por cárcel. Para el mayor en retiro Roberto Sancam, la salida de Omar Hasles-Levin es un mensaje de Rosario Murillo al ejército y a la vieja guardia del Frente Sandinista al proponerlo como un posible candidato que representa una nueva esperanza a ese partido político que ha caído en desgracia cuando la pareja de dictadores se lo adueñaron. Lo que se ve claramente es una pugna de poder. Ya, porque recordá que Levin fue vicepresidente de la República y fue nombrado asesor de Daniel para asuntos de la presidencia, o sea, cualquier cosa, pero funciona como un asesor de él. Además, hay que recordar que fue el último jefe del ejército con prestigio, con trayectoria de la guerrilla, incluso el que saca a Daniel de la cárcel cuando el asalto a la casa de Chema Castillo. Entonces, tiene, digamos, una gran influencia en el ejército, en tanto hay muchos oficiales de alta graduación que fueron miembros de la contrainteligencia, de la cual él fue jefe casi toda la vida. La Casa Blanca advirtió este miércoles que Estados Unidos continuará imponiendo sanciones a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua por el deterioro dramático de su democracia y la represión a la Iglesia Católica, que incluye nuevos arrestos de sacerdotes y congelamiento de las cuentas bancarias de las diócesis en todo el país. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, destacó en una rueda de prensa que ese deterioro afecta al respecto a los principios democráticos y los derechos humanos. Ha habido un dramático deterioro del respeto a los principios democráticos en los derechos humanos por parte del régimen de Ortega Murillo, incluyendo el hostigamiento, encarcelamiento de líderes democráticos, miembros de partidos políticos de oposición, líderes religiosos, como bien dices, incluso de la Iglesia Católica, estudiantes y periodistas. Todo esto es inaceptable. Consideramos que estas acciones se tomaron la cantidad de acciones para promover la rendición de cuentas por las acciones del régimen de Ortega Murillo, incluso mediante la imposición de sanciones, y seguiremos haciéndolo. Mediante un breve comunicado, el jefe del ejército sandinista, Julio César Avilés, brazo represor de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en conmemoración al Día Nacional de las Madres Nicaragüenses, recordó a las madres que ofrendaron sus vidas defendiendo la dignidad de nuestro pueblo durante la revolución en los años 80, mientras las Madres de Abril, por quinto año consecutivo, continúan exigiendo justicia por la muerte de sus hijos asesinados en las protestas del 2018. Nuestro infinito homenaje a las madres que ofrendaron sus vidas en la defensa de nuestra amada Nicaragua y a las que perdieron a sus hijos defendiendo la dignidad de nuestro pueblo, dijo Avilés durante su visita en el Hospital Alejandro Dávila Bolaños, conocido como el Hospital Militar, donde entregó presentes a mujeres que dieron a luz el Día Nacional de las Madres.
Áviles extendió un saludo a las madres de los oficiales, funcionarios, sus oficiales, soldados, marineros y personal auxiliar, mismos que han sido acusados de reprimir y asesinar a más de 350 jóvenes durante las protestas del 2018, según datos o denuncias de las madres de abril. Pasamos ahora al detalle de más informaciones respecto a ese movimiento telúrico que ha habido precisamente en las filas del ejército de Nicaragua con la salida de Omar Jalleven de la vicepresidencia de la República. Porque según fuentes extraoficiales, el general en retiro pasó por el Chipote y fue desalojado de su oficina en Managua. Esta decisión habría incidido Rosario Murillo, quien ve al general en retiro una figura presidencial. En Panorama Nicaragua hablamos con Héctor Mairena, miembro de UNAMOS, para analizar la movida en el círculo de hierro del régimen. Escuchemos y veamos qué fue lo que nos dijo. Bueno, lo que se conoció el día de hoy sobre la defenestración de Omar Jalleven y que por otras informaciones que tenemos ocurrió hace ya varios días, es otro capítulo más del que estamos siendo testigos de los problemas, de las crisis internas que hay dentro del orteguismo. Vea, la familia Ortega Murillo desde hace muchos años, cuando comenzó a establecer un control familiar y más que familiar, bipersonal, Ortega y la Murillo sobre el Frente Sandinista, fueron excluyendo y decapitando a cualquiera que se le opusiera, a cualquiera que se atreviese a cuestionar el supuesto liderazgo de Daniel Ortega. Fue lo que pasó con Gerty Levites, fue lo que pasó en su momento con Víctor Hugo Tinoco, fue lo que pasó en su momento con Dionisio Marenco. Y desde el poder, ahora que se han atornillado al poder y que tienen el proyecto de establecer una dictadura dinástica y nepótica, están haciendo lo mismo, ahora de manera más despiadada. La crisis que estalló en Nicaragua a partir del 2018 ha hecho surgir dentro del orteguismo voces que cuestionan, en mayor o menor medida, de manera más o menos crítica, el comportamiento de la familia dictatorial. Y entonces han desfilado estas víctimas que señalabas, ¿no? Funcionarios del Poder Judicial, magistrados del Poder Judicial, altos oficiales de la policía, militantes orteguistas, a quienes incluso ha llevado a la cárcel e incluso al exilio. Esto es, pues, una demostración más. Bueno, vamos a continuar hablando de este y otros temas que tienen que estar vinculados precisamente en este contexto, porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentra rodeado de asesores cubanos, quienes poco a poco han ido desplazando a los nicaragüenses que integran el círculo de Ortega. El mayor en retiro del ejército en Nicaragua, Roberto Sancán, asegura que en Nicaragua se está viendo un proceso acelerado de cubanización de la represión. Bueno, el tema de los asesores cubanos tiene rato. Es decir, el proceso que ellos siguen, primero, que es el mismo que siguieron en Venezuela, es primero copar todas las Fuerzas Armadas, ejército, policía, en el caso de Nicaragua. Digamos, tienen una enorme experiencia en el tema de la inteligencia y contrainteligencia militar. Ahí están metidos de lleno. Y en todas las estructuras, en todas las unidades del ejército. ¿Por qué? Porque, digamos, quieren tener un control, los cubanos, para que Daniel no tenga ningún problema, ni pase ningún problema. De hecho, para el julio del 2018, en Operación Limpieza, vinieron cubanos de las tropas especiales y estuvieron combatiendo con los paramilitares, ¿verdad? Hay testimonios de, en Jinotepe, al menos, de varios. Incluso se habla, no confirmado, se habla de dos cubanos que cayeron, ¿verdad?
Entonces, luego viene el siguiente proceso, que es meterse en todas las estructuras del Estado. ¿Dónde les interesa? Puertos. Se hacen cargo directamente de los puertos, de aduana, para tener, digamos, control de lo que entra y lo que sale. Evidentemente que el mayor interés es sacar productos hacia Cuba para disminuir la carestía de productos básicos de consumo de los cubanos. Ya eso pasó en los 80, digamos, que la producción, por ejemplo, de blue jeans iba casi directa a Cuba. Por ponerte un ejemplo. Pero el tema del control de aduanas, de puertos, aeropuertos, y eso está a cargo completamente de los cubanos, porque tienen precisamente eso que te decía, el control de lo que entra y de lo que sale del país. Muchas cosas son ilegales y entonces mantienen la secretividad. Es un problema no solo de desconfianza, sino de subestimación, porque creen que ellos tienen más experiencia, que los funcionarios locales no manejan, no conocen, no saben, y además el temor de las filtraciones, de las deserciones, robo de información, envío a gente que se va con información a Estados Unidos a entregarle información, etcétera, etcétera. Entonces, ese digamos, proceso de contrainteligencia es el que ellos manejan bastante bien y es el que están aplicando. Luego, tener esa cantidad enorme de asesores cubanos lo que hace es que Nicaragua entra en un proceso acelerado de cubanización de la represión. Es decir, que poco a poco el Estado va teniendo un peso significativo en el control de la población, en el control de la ciudadanía. La represión se recrudece y la política de terrorismo de Estado que lleva a cabo tiende a ponerse todavía más insoportable para los nicaragüenses. Entonces, por ejemplo, la presencia cubana se ve en la migración. Es decir, si antes Ortega no dejaba salir a nadie, por efecto de los asesores cubanos, le dicen: no, comandante, no los retenga, sáquenlos, que se vayan, porque en esa medida todos los incómodos se van fuera del país. Entonces, si vos ves, de un año a otro, hubo una migración masiva hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, igualmente ellos mandaron, y hay miles, cientos de miles, por Nicaragua también, para Estados Unidos. Entonces, ahí se va de todo, ahí se van vagos, ahí se van orejas, ahí se van, efectivamente, gente perseguida por el régimen, ahí se va gente que tiene problemas económicos. Pero en general salen de personas incómodas que puedan resultar o ser un peligro potencial para Ortega. Evidentemente el régimen va a entrar en un proceso mayor de radicalización, de persecución y de paranoia, que es lo que estamos viendo. Es decir, lo que ha hecho en contra de Aislevin, por ejemplo, que era impensable en otro momento, es producto de esa paranoia. Y los cubanos no entienden de respeto a nada. Es decir, para los cubanos nadie es intocable, solo al que se subordinan ellos, que es Daniel. Y si a los cubanos en algún momento, Daniel, se torna incómodo, se lo despachan a como se despacharon a ¿cómo se llama?, a Hugo Chávez, para poner a uno más blandengue, un títere más flexible y alguien que se subordine totalmente a los cubanos. Ahora, el entorno, Daniel y la Rosario no creen en nadie, no confían en nadie, solo su entorno familiar. Ya, y han cerrado filas en torno a la familia. Ya, entonces desconfían de todo mundo. Por eso han traído a Lenín Cerna, que tiene un vínculo muy cercano con los cubanos, que trabajó de manera cercana y directa con Hernán.
El expresidente de Costa Rica, Guillermo Solís, dijo este lunes que la dictadura de Nicaragua sigue siendo un peligro para la región centroamericana y criticó a los gobiernos como el de Costa Rica, Rodrigo Chávez, sobre el silencio político y la defensa de los derechos humanos frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen nicaragüense. Presidente, sobre esta invitación que ha recibido, 5 años de impunidad en Nicaragua, ¿qué puede representar para la región centroamericana? Bueno, es uno de los hechos más graves con los que estamos lidiando en Centroamérica, porque constituye no solamente en lo político, sino en lo humano, un drama que no se ha podido resolver hasta el momento por vía institucional. Creo que ese esfuerzo hay que continuarlo, pero sin duda la dictadura en Nicaragua es una mancha que afecta a toda la región y más allá, porque se enmarca en un proceso de deterioro de las instituciones democráticas que, aunque no se realice dentro de las fronteras de nuestros países, de algunos de ellos, por el simple hecho de que afecte a tantos miles de personas en otro, constituye un problema que nos concierne, nos es propio. Ahora, actualmente en Nicaragua hay impunidad. ¿De qué manera se podría lograr un proceso de justicia, de memoria, de reparación para las madres? Mire, yo creo que hay que continuar haciendo todos los esfuerzos en el plano multilateral, en el plano bilateral, a través de las entidades que ya han demostrado que en Nicaragua lo que ha habido son crímenes de lesa humanidad. Hay que llevar a los responsables a la justicia internacional. Existen instancias que permiten que ello sea posible. Creo que continúa siendo muy importante que no dejemos que Nicaragua se invisibilice. Y ustedes, los comunicadores, tienen una responsabilidad especialmente grande en ello. Tenemos que recordar permanentemente lo que ocurre ahí. Y por supuesto, actos como el de hoy explican muy bien, ejemplifican muy bien la dimensión humana cercana de lo que ha ocurrido en Nicaragua y por lo tanto me parece que hay que persistir. Aquí es fundamental no olvidar, aquí es esencial seguir exigiendo justicia y en ese sentido me he sumado a este acto como parte de ese convencimiento personal, pero que también es un convencimiento de mi país, de que con Nicaragua bajo los Ortega Murillo no hay posibilidades de progreso y no hay posibilidades de paz. Señor presidente, hay un proceso de acusación en Argentina como parte de un mecanismo de la justicia universal en contra de Ortega y varios de sus funcionarios por crímenes de lesa humanidad. ¿Usted cree que más estados deberían de apoyar este proceso en Argentina? Sí, sin duda. Como digo, la reparación por vía de la justicia internacional es esencial. Y yo quiero insistir, porque algunas personas no han entendido todavía, que toda la lucha que se ha emprendido en Nicaragua ha sido pacífica, no ha sido violenta. Eso es lo que hace que los asesinatos, las masacres que ha cometido el régimen sean todavía más insultantes. Aquí no ha habido una guerra, no ha habido un proceso de elevación en armas. Los únicos que han ejercido la violencia en contra de su propio pueblo son Daniel Ortega y su régimen. Entonces, el hecho de que se busque por vía del derecho internacional, la reparación de los daños ocasionados, me parece que es un esfuerzo que todas las naciones que se respeten deberían acompañar. ¿Considera que la postura del SICA y de los países de Centroamérica ha sido la correcta? No, me parece deplorable. Y me parece deplorable porque el apaciguamiento nunca ha llegado a ninguna parte, a los regímenes como el régimen de Ortega Murillo. Y me parece que ha faltado no solamente claridad en los gobiernos de Centroamérica, incluido el gobierno de Costa Rica, que ahora resulta que habla de normalización de relaciones con una dictadura atroz. A mí me parece que lo que se necesita es todo lo contrario. Es a partir de una posición de principio y siguiendo los valores tradicionales de una diplomacia que siempre ha sido muy clara respecto de las dictaduras en Nicaragua y en todas otras partes, plantearle cara al dictador y no someterse a él como en algunos momentos se ha hecho, buscando arreglos en el marco del sistema de integración. Yo le doy la bienvenida a la decisión que se tomó de no reelegir al director del BESI, al presidente del BESI, y me parece que así como eso, deberíamos estar atentos a lo que ocurre en el resto del sistema, incluida la Secretaría General. Era palabra.
Bueno, con esta información hemos llegado al final de esta emisión de Panorama Nicaragua 2023. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde.